holler, McKinley Small, Dr. Simicully, a death is on the wall. Say it to me, have you got something to confess? I heard all about it. Sí, la verdad que son sensaciones medias encontradas. Como primera medida, el tema de estar tanto tiempo parado. Nunca en mi vida estuve 9 meses sin poder trabajar. Y segundo, una manera especial, ¿no? Después de 15 años volver a Junín, volver a ciclista y tener este grupo de jugadores, diríamos jóvenes, empezando un proyecto que calculo que será distinto a todos los que hizo ciclista anteriormente. Primera idea de la dirigencia era tratar de jugar con la mayor cantidad posible de jugadores de Junín. Lo logramos en un 70%, los que no están es porque, bueno, tuvieron otras opciones o se fueron al exterior. Y la verdad, contento con lo que se pudo lograr, ¿no? Solamente tenemos 3 chicos de afuera, más los 2 extranjeros que estarán viniendo próximamente. Y la idea inicial era eso, ¿no? Tratar de que el equipo tenga identidad juninense. Si juntamos la Liga Argentina y el Federal, hay 100 equipos que están parados, y está bueno que a la Liga A le vaya bien, diríamos, pues sería el puntapié inicial para que todo el resto arranque. Indudablemente que uno cree que hay dirigentes y clubes que están haciendo el mayor de los esfuerzos para poder jugar, pero ya se necesita una fecha concreta para poder armar lo que viene, ¿no? Todas las ligas de ascenso son parejas, todas las ligas de ascenso del mundo son complicadas, diríamos, y me parece que todos en el inicio jugamos por lo mismo, ¿no? Para tratar de llegar arriba, pero vuelvo a insistir, me parece que se va a ver muchos jugadores jóvenes en los distintos equipos y me parece una liga muy buena de proyección. Muchas veces los jugadores jóvenes en este país por ahí se van a los 18, 19, 20 años, y a mí me parece que le vendría muy bien primero hacer una base acá y después recién ir a Europa. El talento argentino sigue siendo el mismo, a lo mejor tenemos un poco menos de nivel, pero los jugadores siguen surgiendo, o sea, indudablemente que hay una cama de jugadores jóvenes que ahora se están viendo en la liga y también se van a ver seguramente en la liga argentina. Yo creo que descensos tiene que haber, por una cuestión básica, porque si no los equipos se van a relajar de alguna manera. Descenso tiene que haber. No es la primera vez que nosotros pasamos una situación así. La hemos pasado en el 2001, la hemos pasado cuando había 200 jugadores nuestros jugando en Europa, y la liga como que siempre se repuso, como que siempre se buscó la vuelta y se repuso. En cuanto al nivel, es lógico, todavía debe haber fácil 10 o 15 jugadores sin fichar, los que vinieron del exterior, los que no quieren jugar hasta enero, y es una liga que digamos, como barajar y dar de nuevo, ¿no? Se ve mucha juventud, sí, se ve mucha juventud, pero también se ven buenos proyectos y buenos jugadores que si la liga no hubiera sido así, a lo mejor no surge nada. Descensos tiene que haber, indudablemente, porque eso va a seguir jerarquizando y los equipos van a tener que hacer cosas para no irse. Y me parece que, bueno, estamos en una etapa de, diríamos, de desafío. El básquetbol argentino, vuelvo a insistir, durante mucho tiempo lo ha tenido y se ha recuperado. Uno piensa que estando en el medio, tengo la esperanza de que no sea la excepción esta liga. If you lost your mind, you'll find it there. Key West is on the horizon line.